todos. Estamos aquí este domingo dando honra y gloria que honra y gloria merece. Así que le demos tiempo a ustedes para así compartir esta transmisión. Únanse con sus familias para así adorar y glorificar el dulce nombre del Señor. Le damos la más cordial bienvenida a este culto de Iglesia Pentecostal Luz y Verdad. Aleluya, cual pastorea el pastor Iván y Mabel Burgos. Y hemos venido para así darle el culto al Señor. Así que vamos a dar inicio a este servicio con una oración. Padre, te damos honra y gloria por tu presencia. Desde ya sentimos, Señor, el bálsamo, la caricia y el bondad de tu Santo Espíritu. Te invitamos a este servicio, Padre, que las almas y las vidas puedan sentir tu presencia desde su hogar, desde su casa, desde su sala, donde quiera que ellos estén viendo esta transmisión, Padre Celestial, que sea tu presencia habitando en cada hogar. Te lo pedimos, Espíritu Santo, toma libertad, toma control. Señor, lleva cada pensamiento cautivo a tu obediencia. En el nombre de Jesús, te invitamos, Espíritu Santo, a este servicio. Danos, Señor, la libertad para así darte honra y gloria, para así levantar nuestras manos en señal de victoria, porque la iglesia de Jesucristo todavía sigue en pie. Aleluya, yo te reto en esta hora que tú levantes tus manos, abre tu boca y dale la honra y gloria al Señor. Dile aleluya, dile santo, di mi alma te alaba, como dice el pastor, porque todavía Dios se está moviendo en medio de nuestra alabanza. Todavía Dios se sigue moviendo, todavía Dios sigue sanando, todavía Dios sigue restaurando, todavía Dios sigue obrando a nuestro favor. Así que dale la gloria, dale la honra al Señor, porque solamente Dios lo merece. We thank you, Jesus. Te damos la honra y la gloria, Padre Celestial. Gracias por tu presencia. Gracias por tu respaldo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y así vamos a estar leyendo, para así dar comienzo a este servicio. Quisiera leer en Salmos capítulo 47. Salmos 47. Aleluya. Le demos tiempo a ustedes para que lo busquen, para así leer juntamente con nosotros. Aleluya. Salmos 47. Aleluya. Se lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elijará nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantar a Jehová, a Dios, cantar. Cantar a nuestros reyes, cantar. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como el pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Así que les invito que bate las manos, eleva tu voz, eleve tu alabanza, porque Dios sigue sentado en su santo trono. Jehová está en su santo trono, alaba lo que Él vive. Así que le invitemos que adoren a Dios con nosotros, con sus familiares. A su nombre damos gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Tú eres digno de gloria, Señor, aleluya. Dios le bendiga esta mañana, aleluya. Bienvenidos al culto de la Iglesia Pentecostal Luz y Verdad en la ciudad de Haines City, Florida. Si no lo ha hecho todavía, comparta esta transmisión con alguien para que otros también se unan con nosotros a adorar al Señor, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos en Él, aleluya. Es tiempo de adorarle, de bendecirle, aleluya, porque Él es fiel y verdadero, aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí,
con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo nosotros. Tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo para mí.
precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, tú eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Vamos, dígalo con nosotros en su hogar fuerte. Precioso Jesús, mi redentor. Vamos, amado. Amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Solo puedo. No puedo vivir si no estás. Precioso es, dile Señor, tú eres precioso, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Señor, no hay otro como tú, Señor, tu amor me rescató, como dice esta canción, dice, no sabría dónde estuviera si no te tuviera a ti, dónde estuviera, Señor, porque tu inigualable amor nos alcanzó, tu inigualable amor nos perdonó, aleluya. Tu inigualable amor, aleluya, nos alcanzó en el fango, en el polvo, aleluya, y nos dio vida y vida en abundancia. Y hoy podemos decir, Señor, que estamos sentados en lugares celestiales gracias a ti, Señor. Vive Dios. Hoy
y te proclamamos Rey, Señor. Te proclamamos Rey, Señor, sobre todo. Oh, Rey sobre nuestras vidas, Señor. Rey sobre nuestras familias. Rey sobre nuestro, Señor, hogar. Rey sobre nuestras finanzas. Rey sobre todo, tú eres, Señor. Oh, we worship you, Lord Jesus. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Aleluya, you are worthy, Lord. Aleluya. Oh, oh, inigualable Dios, tu amor incomparable, reino inigualable, asombroso y coronado estás. Trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey. 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 Oh, perfecto, inigualable Dios, amor. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Vamos, que te escuche. Tú eres Rey,
Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Ahí está el Señor, ahí en tu casa, ahí en tu sala. Perfúmalo, perfuma su trono, perfuma su trono, perfuma su trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos su trono. Recibe, tú eres rey. 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 Vamos, díselo, díselo, díselo. Tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Sigue adorando, sigue adorando, aleluya. Oh poderoso Dios, porque nuestra alabanza es la que perfuma, es la que perfuma el trono del Señor. Es tu alabanza, es tu alabanza, es tu alabanza, es tu alabanza, pueblo. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Tú eres el rey exaltado en esta mañana, Dios. Tú eres el rey exaltado en esta mañana. A ti toda pleitesía, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Maravilloso eres, Rey. ¿Qué haríamos sin ti, mi Señor? Aleluya. Sin tu presencia, Señor. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo, aleluya. Oh, delicias a tu diestra, Señor. Oh, delicias a tu diestra, Señor. En esta mañana, levántate. Levántate ahí en tu casa y dale la gloria. Dale la gloria, dale la honra al Señor, aleluya. Porque no hay otro como Dios, aleluya. Perfumamos tu trono, Señor. Aleluya. Oh, perfumamos tu trono, Señor, en esta mañana, aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu presencia, Dios, aleluya. Recibe la alabanza, recibe la alabanza, aleluya. Yo sé que estás llorando, porque en la presencia del Señor hay libertad, hay liberación. Cuando sentimos el poder de su presencia, algo pasa en nuestro interior. Tenemos que llorar. No dan ganas de correr. Si hay alguien atado en esta mañana, Señor, tu presencia llegue a cada hogar. Tu presencia llegue a cada hogar en esta hora, Señor. Desata las cadenas, Dios.
Rompe, rompe toda ligadura en esta mañana, Dios. Porque hay gente que todavía no ha entendido, Padre amado, Señor, que tú te estás moviendo. Que tú te estás moviendo, Señor. Que tú te estás moviendo, Padre amado, Señor. Porque tu presencia, Dios, no es limitada a un solo templo. No es limitada a un solo lugar. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Te exaltamos, oh Dios, en esta mañana. Damos gracias al Señor por este privilegio. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada adorador. Gloria a Jesús en esta hora. Que nos deleitan. Gloria a Jesús. Aleluya. Con sus talentos puestos en las manos del Señor. Aleluya. A cada músico, gloria al Señor. Y a todos siempre, ¿verdad?, los que nos apoyan y nos ayudan. Gloria a Jesús, aleluya. Que todos estos cultos se lleven a cabo. Gloria a Jesús, aleluya. No queremos tomar mucho tiempo en esta mañana, gloria al Señor. Así que vamos, gloria al Señor, a la palabra del Señor. Le invito en esta hora, gloria al Señor, a buscar la palabra en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, gloria al Señor, aleluya. Que vamos a estar en esta mañana predicando la poderosa palabra del Señor. Siempre es un privilegio predicar de su hermosa palabra y ser, ¿verdad?, la escogida en esta hora, gloria a Jesús, con esta grande responsabilidad. Apocalipsis, hermano, capítulo 3, versículo 20, gloria a Jesús, aleluya. Poderoso sea el Señor. Y leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Repetimos, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre bueno, Dios todopoderoso, en esta maravillosa mañana, Señor Dios mío, presentamos delante de tu presencia, Señor mi Dios Padre, esta palabra, Señor eterno Padre, la cual tú has puesto en nuestros corazones, en nuestros labios, Señor amado Dios mío, para predicarla, Dios mío Padre, aquel que está escuchando a través de las cámaras en esta hora, Padre, te pido, Señor, que tu palabra imparta ese poder, Señor amado Dios mío, ese poder, Señor amado, que tiene para sanar, para libertar, Dios mío, para renargüir, para instruir, Señor amado, en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Te pido en esta hora, Dios mío, que sea tu palabra, Señor amado, Dios mío, como ha edificado mi vida, edificando a aquel que le escuche en esta mañana, mi Dios, porque tú, Señor amado, eres el que haces en nuestra vida, y tu palabra, Señor, es la que nos lleva a la vida eterna. Te pido en esta hora, Señor, que me uses, no que me quites, sino que me uses para tu gloria y tu honra, en el nombre poderoso del Señor. Amén. Poderoso sea el Señor. Y predicamos bajo el tema la puerta. Gloria al Señor. Predicamos bajo el tema en esta mañana la puerta. Hemos, gloria al Señor, aleluya, escogido, gloria al Señor, este pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, gloria a Jesús, versículo 20. Y ya usted sabe, gloria al Señor, por el título, gloria al Señor, aleluya, que este es el mensaje, gloria al Señor, a la iglesia de la Odisea. Más adelante vamos a entrando, gloria al Señor, aleluya, a explicar un poquito más de esta iglesia, gloria al Señor, que el Señor le está dando, gloria a Jesús, aleluya, como a las demás iglesias, gloria al Señor, un mensaje, gloria a Jesús, primeramente, ¿verdad?, le da ese mensaje, le da el acopio, se presenta, gloria a Jesús, aleluya, como el gran yo soy, como el verdadero, como el yo soy, como el que está hablando, gloria a Jesús, aleluya, porque es bueno, gloria a Jesús, aleluya, que la palabra nos explique, gloria al Señor, aleluya, quién tiene el mal. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es el grande, gloria a Jesús, aleluya, en nuestra vida? ¿Y qué es el que tiene toda la verdad? Porque hay gente, gloria a Jesús, aleluya, que está buscando una verdad, gloria al Señor, en su intelecto. Está buscando una verdad, gloria a Jesús, aleluya, en el periódico, a lo mejor en la internet, gloria al Señor. Pero si hay alguien que necesita una palabra verdadera y eficaz, la puede conseguir en la palabra poderosa del Señor. Como el tema, gloria a Jesús, aleluya, en esta hora, es la puerta.
Quiero que usted, gloria a Jesús, aleluya, entienda, gloria al Señor, aleluya. Muchos, gloria al Señor, aleluya, y lo que vamos a estar trayendo a través de la puerta, porque mucha gente piensa que la puerta pues es algo, gloria a Jesús, aleluya, insignificante a lo mejor de un hogar, de una casa, de una iglesia. Y yo sé que muchos dirán, Dios mío, la puerta, pero si eso es lo que he estado mirando todos estos días de la pandemia, gloria al Señor, ¿qué me dirá la pastora de la puerta? Gloria al Señor. Pues en esta hora, gloria a Jesús, aleluya, vamos a estar desglosando qué el Señor quiere decirnos a través de la puerta. Porque la palabra, gloria a Jesús, aleluya, tiene unos significados enormes y grandísimos a través de la palabra puerta. La puerta abierta, entendemos, ¿verdad?, que cuando la puerta está abierta, deja pasar, te deja entrar y salir. Amén. Eso es lo que, ¿verdad?, la puerta, gloria a Jesús, aleluya, hace como uso. También la puerta, sabe, que permite la circulación. Gloria a Jesús. Cuando usted abre una puerta, gloria al Señor, libera la circulación en la casa, en la iglesia. Gloria al Señor. Y por eso es bien importante que las puertas sean abiertas. Pero ¿qué significa la puerta bíblicamente, gloria al Señor, para cada uno de vosotros? Primeramente, gloria al Señor, aleluya, quiero que entienda, gloria al Señor, que la palabra puerta expresa la acogida. Y eso lo vemos en Job 31:32. Dice la palabra: el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Cuando la persona llegaba, gloria a Jesús, aleluya, era un forastero, era alguien, gloria al Señor, las puertas se le abrían, gloria a Jesús, aleluya. Y eso lo vemos en Job 31:32. También, gloria a Jesús, aleluya, era una posibilidad ofrecida. Primera de Corintios 16:9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cuando nosotros vemos, gloria a Jesús, aleluya, que la gente dice: se me abren las puertas, gloria al Señor, entendemos, gloria a Jesús, aleluya, que es una posibilidad, gloria al Señor, y significa esa posibilidad para cada uno de vosotros. Las puertas se abren, gloria a Jesús, a nuestro beneficio. Pero sépase, hermano, que cuando la prueba se abre, la puerta se abre a beneficio, a una posibilidad ofrecida, también tenemos muchos adversarios. Oh, gloria al Señor, aleluya. Cuando la puerta está cerrada, impide el paso. Pero también cuando la puerta está cerrada, también nos protege. Aleluya. Había un escrito que dice, gloria a Jesús, aleluya, que la puerta abierta, gloria a Jesús, aleluya, cuando Dios abre una puerta, es de Dios. Pero cuando también Dios la cierra, también el Señor nos está cuidando de algo. O sea que la puerta también nos protege, y lo vemos en Juan 20:19 cuando dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Pero vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Amén. En estos días Dios nos ha tenido unas puertas un poco cerradas. Pues no se desespere, porque Dios lo que ha hecho es protegerte, gloria al Señor. Pero la paz de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Ya llegará el momento que el Señor dirá: paz a vosotros, gloria a Jesús, aleluya. Porque la puerta cerrada significa también protección. Pero también la puerta expresa una negatividad. Sí. La puerta también en la palabra puede ser algo negativo. Mateo 25:10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas cuando entraron con él, gloria a Jesús, que preparadas entraron con él a las bodas, ¿y qué pasó? Se cerró la puerta. Tenemos que apercibirnos, gloria a Jesús, aleluya, porque pronto las puertas se cerrarán. Pero vamos a seguir, gloria a Jesús, aleluya, viendo a través de la palabra. Por ejemplo, también existían las puertas de las ciudades. Cuán, gloria a Jesús, aleluya, era importante para el pueblo de Dios las puertas de una ciudad. La ciudad guarda su entrada con una puerta monumental, fortificada, que protege contra los ataques del enemigo e introducen también a los amigos. O sea que también era una forma, gloria a Jesús, aleluya, de estar fuera del alcance del enemigo, pero también se introducían a los amigos. El extranjero nos explica el libro de Deuteronomio que cuando ellos estaban dentro de la puerta, podían participar también de los privilegios de Israel. La puerta también garantiza
así la seguridad de los habitantes y permite a la ciudad constituirse en comunidad. La puerta también, junto a la puerta, se concentra la vida de la ciudad. En este punto tiene lugar un encuentro como el que Job tuvo en el 29:7, cuando yo salí a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Job se sentaba, gloria a Jesús, aleluya, a la puerta, gloria al Señor, y había una puerta de juicio. Él ahí daba los juicios, gloria al Señor, porque Job estaba, gloria a Jesús, aleluya, capacitado con una sabiduría grande de Dios. Y toda la gente acudía a Job. En la puerta también se hacían negocios comerciales, y eso lo encontramos en Ruth 4 del 1 al 11. También habían maniobras políticas, segunda de Samuel 15 del 1 al 6. Y sobre todos los juicios, gloria al Señor, aleluya, que hay muchos versículos que nos hablan sobre los juicios de en la puerta. Una ciudad sin puerta era una ciudad sin unidad ni paz. Oh, gloria al Señor. La puerta se identifica, pues, en cierta manera con la ciudad, y la palabra puede designar a la ciudad misma, y hasta que llega a connotar el poder de la ciudad. Apoderarse de la puerta significa hacerse dueño de la ciudad. Lo vemos en Génesis 22:17. Le dijo a Abraham, gloria a Jesús, aleluya, al Señor: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Dios es poderoso, gloria al Señor. También la puerta tiene una llave. Oh, gloria a Jesús. Y cuando significaba, gloria a Jesús, aleluya, que recibir sus llaves equivalía a ser investidos del poder del Señor. Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Cuántos han sentido, gloria a Jesús, aleluya, tener esa llave, gloria al Señor, y buscar, gloria a Jesús, esa llenura del poder de Dios en esta hora? Gloria al Señor. La puerta del Seol, de la muerte, en Isaías 38:10 dice: yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy yo del resto de mis años. Importante, gloria a Jesús, aleluya, que también la puerta del Seol, aleluya, y de la muerte estaban en las manos de nuestro Señor. Designan la morada misteriosa a donde todos los hombres son conducidos. También la puerta cuya entrada solo Dios conoce. En Job 38:17 dice: te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de la muerte. ¿Tú las has visto? Alma mía, alaba al Señor, porque el Señor sí tiene potestad para ello. Es donde solo Dios puede sacar. El Salmo 19:13 dice: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Solo aquel, gloria a Jesús, aleluya, que ha podido experimentar estar en una enfermedad terminar, estar en algo, gloria a Jesús, aleluya, que el médico te dice no puede, es el único que puede experimentar, gloria al Señor, cómo Dios ha tenido potestad de levantarnos aún de la muerte. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Yo fui una que estuve al punto, gloria a Jesús, aleluya, cuando me diagnosticaron un cáncer, pero nos paramos firmes en la obra del Señor, nos paramos firmes en su palabra, porque si Dios la conoció, Dios es el único que nos puede levantar en esta hora. Jerusalén es la ciudad santa con puertas más antiguas. El Salmo 22:7 dice: a los que Jehová ama, aleluya, también, gloria a Jesús, aleluya, particularmente como los vemos en el Salmo 87. Es que la palabra es una fuente, porque Él mismo las ha consolidado. El Salmo 147:13 dice: porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Aleluya. El peregrino que las franquea tiene la sensación de la unidad de la paz.
El Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Alma mía, alaba al Señor. O sea que la puerta tiene tantos y tantos significados bíblicos. Y es posible, gloria a Jesús, aleluya, que muchos en este tiempo se hayan olvidado de las promesas del Señor. La puerta del cielo, porque ya vimos en la Biblia personificando las puertas de la ciudad. Aleluya. Pero ahora vamos a personificar, gloria a Jesús, muchos pasajes de la palabra de Dios según la puerta del cielo. En el Antiguo Testamento, ciertamente que Jehová abre las puertas del cielo para enviar la lluvia de maná. En el Salmo 78, 23, 24 nos dicen: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná que comiesen y les dio trigo desde los cielos. Oh, gloria al Señor. También y toda clase de bendición. La tierra en Malaquías 3:10 dijo: trae todos los diezmos del alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Oh, mi alma alaba al Señor. Pero desde que se cerró el paraíso, el hombre no se comunica ya familiarmente con Dios. Y ese es el problema. El culto es el que establece, hermano, una relación entre los dos mundos. Lo que hacemos, gloria a Jesús, aleluya, como culto, gloria al Señor, aleluya, es establecer, gloria al Señor, esa relación. Porque hay gente que quiere vivir dentro de un paraíso. La gente, gloria a Jesús, aleluya, quiere todavía, gloria al Señor, vivir, gloria a Jesús, como que Dios tiene que traérmelo todo, hacerlo todo por mí, gloria al Señor. Pero déjame decirte que el paraíso fue cerrado, aleluya, y la presencia del Señor ahora está establecida en una relación, aleluya, entre dos mundos, el divino y el terrestre. Oh, mi alma alaba al Señor. Aquí en la tierra necesitamos buscar a Dios. Aquí en la tierra necesitamos, gloria a Jesús, aleluya, conectarnos con ese mundo, gloria a Jesús, aleluya, el mundo divino y el terrestre. Cuando Jacob, gloria a Jesús, aleluya, en Génesis 28, había reconocido que Betel era la puerta del cielo. Aleluya. Tuvo que luchar para poder entender que las puertas de los cielos estaban abiertas. El peregrino que sube a la ciudad santa viene a franquear las puertas del templo para acercarse a Jehová. El Salmo 110:4 dice: aquí está la puerta de Jehová, los justos entrarán. ¿Dónde están los justos en esta mañana? Gloria al Señor. Por donde en otro tiempo entró el Rey de Gloria, según el Salmo 24 del 7 al 10. ¿Quién entrará? Aleluya. ¿Quién es ese Rey de Gloria, pueblo? ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Pero si Israel, aún pasando por esta puerta, no busca a Jehová, el templo viene a ser inútil. Y de rechazo, Jerusalén pierde su razón de ser, su poder, dado que en la puerta no se dictan sentencias justas. Y eso lo vemos en Amós 5:15, en Zacarías 8:16. Amós comienza, gloria a Jesús, aleluya, a hablarnos, gloria al Señor, aleluya, mi alma alaba a Dios, de unos juicios, porque el pueblo, gloria al Señor, se había olvidado de pasar por la puerta de lo que se le había entregado. El hombre de Dios siempre se olvida y Dios tiene que mandar juicio. Dicen Amós, gloria a Jesús, aleluya, que la gente iba a tener hambre. Y hambre no de sed, y hambre no de comida, gloria al Señor, sino hambre de la palabra del Señor.
Y en este tiempo estamos viendo gente con hambre de la palabra del Señor. Pero si no se vuelven a Jehová, alma mía, alaba al Señor. El Señor va a dictar una sentencia sobre tu vida. Es inútil por fortificar la puerta, pues no garantiza la seguridad. Hay gente que tienen puertas que las quieren fortificar, y fortificar significa ser fuerte con obras de defensa, un pueblo, un sitio cualquiera, para que pueda resistir a los ataques del enemigo. Mire, déjeme decirle, hermano, que esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Hay gente que quiere hacer obras. Hay gente mundana que le gusta hacer obras porque piensan que así se van a ganar el reino de los cielos. Pero la puerta no se fortifica. La puerta, gloria a Jesús, aleluya, tiene que entrar con la llave, aleluya, de autoridad que es dada desde los cielos. Por eso es que no puedes resistir los ataques del enemigo. Por eso es que la primera, gloria a Jesús, aleluya, te hunde del primer ataque, porque estás fortificando, estás tratando de defenderte con tus propias obras, aleluya. Mi alma alaba al Señor, pero así no es la guerra. Por lo tanto, en los profetas la separación efectuada por la puerta viene a ser más espiritual, quitando el mal de en medio de ella. Más bien que cerrando sus puertas a las naciones, es como será santa la ciudad. Israel descubre que el hombre no puede subir al cielo. Por eso pide a Dios en su oración que rasgue los cielos y descienda de él mismo. En Isaías 63:19 dice: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te ensoñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Que muchos están ahora llamando el nombre del Señor, y cada vez que le pasa algo malo, oh Señor, ayúdame. Pero no te ensoñorea, gloria a Jesús, aleluya, de tu pecado, de dejar, gloria a Jesús, aleluya, todo aquello que estorba. Porque no podemos seguir buscando a Dios solamente cuando llega el día malo. Cuando también tenga, gloria a Jesús, aleluya, que no tengas ese día malo y que todo te vaya bien en prosperidad. No podemos dejar de llamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 28:17 dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Vive Dios, poderoso sea el Señor, te adoramos, Jesús. La puerta del cielo en el Nuevo Testamento. Jesús trae la respuesta en su bautismo. Se abre el cielo y él mismo viene a ser la verdadera puerta del cielo bajada de la tierra en Juan 1:33-34. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. La puerta, gloria a Jesús, aleluya, llegó, gloria al Señor, aleluya, a través del Espíritu Santo. La puerta, gloria al Señor, en el Nuevo Testamento ha llegado, gloria a Jesús, aleluya, para venir a hacerse carne. Ya no era solamente un simple símbolo, oh gloria al Señor, o algo que se manifestara, gloria a Jesús, aleluya, oh mi alma alaba a Dios, en muchas cosas, sino que Él mismo había venido sobre la tierra. Yes. Oh gloria al Señor. Juan 10:9, el único mediador dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Por él se comunica Dios a los hombres, la puerta llamada Jesucristo. Por él tienen los hombres acceso al Padre. Efesios 2:18 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Por haberse él empoderado de la llave, porque él se apoderó de la llave de la muerte, del infierno. Por eso Apocalipsis 1:18 nos dice: su iglesia echará bajo todas las puertas del Hades. Amén. Aleluya. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, gloria a Jesús, aleluya, cuando esa revelación fue entregada a Juan en la isla de Patmos.
La puerta llegó a acercarse a nosotros, aleluya, para abrirnos, gloria a Jesús, aleluya, la redención para que tú y yo podemos tener salvación. Oh, mi alma alaba al Señor. Le dijo: no temáis, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque Él todavía vive. Él todavía vive. Oh, gloria al Señor. Y dice: tengo la llave de la muerte. Yo tengo la llave del Hades. Yo vengo a decirte, gloria a Jesús, aleluya, que la puerta está abierta. Gloria al Señor. Te lo mostré por el Antiguo Testamento, gloria a Jesús, aleluya, la bendición que había sobre Israel. Pero ahora la bendición que hay sobre la iglesia, gloria al Señor, es el que tú le sirves, tiene la llave de la muerte y del Hades. Yes. Oh, cuántos alaban a Dios en esta hora. Y dice que acogerá a los elegidos en el reino cuyas llaves ha recibido su iglesia. Porque no solamente, gloria al Señor, se quedó con la llave, gloria a Jesús, aleluya, pueblo de Dios, sino que también se la ha entregado a la iglesia. Dice la palabra en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto terror, pueblo de Dios? Si tú tienes la llave, gloria a Jesús, aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor. Somos la iglesia poderosa, dada, fundada por nuestro Señor Jesucristo. La puerta se hizo carne. Pero si la puerta del reino es estrecha, porque es que eso es lo que a muchos no les gusta, que sea estrecha, Jesús tiene su llave, la llave de David. ¿Qué importa si tenemos que entrar, gloria a Jesús, aleluya, por puertas estrechas, dejar todo aquello que no le agrada al Señor? Porque ese es el camino para encontrar la llave de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Apocalipsis 3 del 7 al 8, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, iglesia, aunque tienes pocas fuerzas, déjame decirte en esta hora, tú has guardado la palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oh, mi alma alaba al Señor. El cielo se abre a todo el que se abre por la fe. Por eso el Señor dijo, cuando el Señor venga, cuando yo vuelva, ya haré fe en la tierra. Porque hay muchos que se han debilitado de la fe. Su fe, gloria a Jesús, aleluya, ¿dónde estaba basada? Alma mía, alaba al Señor. Dice la palabra en Hechos 14, 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No solamente había escogido solo un pueblo, gloria al Señor, exclusivo, sino que también los gentiles vinimos a ser parte de esta promesa. La iglesia de Jesucristo es parte por la fe de creer de que somos dignos del reino de los cielos. Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿A quién abre a Jesús? ¿A quién abre a Jesús? La puerta. La puerta. Apocalipsis 3:20. ¿A quién? ¿Quién abre a Jesús en esta mañana? ¿Quién va a abrir a Jesús? Porque dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta de la iglesia, pueblo, y
iglesia. Y si la iglesia se esconde, y si la iglesia pierde la fe, ¿dónde se va a parar el Señor? Oh, mi alma alaba al Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué puerta está hablando el Señor? ¿De qué puerta? ¿Sabes cuál es la invitación que te está haciendo Jesús, iglesia? La iglesia de la Odisea le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, te dice el Señor, que compres de mí, que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y le dijo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Porque el problema de la iglesia es que como Dios me llama, que como Dios me ama, no hay castigo. Dios te puede amar, pero también te puede castigar. Aleluya. A veces pensamos, gloria a Jesús, aleluya, que Dios le estaba hablando en este mensaje de la Odisea a una iglesia grande, a una iglesia que para ti tú siempre estás diciendo: esa es la iglesia de la Odisea. No, estamos hablando de la característica de la iglesia en ese tiempo, que todavía vemos que sigue siendo la característica de la iglesia en este tiempo. Aquí el Señor no está separando que si megas iglesias, que si pequeñas iglesias, está hablándole a una sola iglesia. Todas las iglesias nos estaban hablando, gloria al Señor, aleluya, de la deficiencia que tenía, de lo bueno y de lo que el Señor quería que se cambiara. Quedaba una y entraba otra, quedaba una, entraba otra, gloria a Jesús, sucesivamente hasta esta última, la Odisea. El Señor nos está explicando la condición espiritual de cada uno de los que Él ama. Aleluya. Oh, gloria al Señor. En esta hora te estoy hablando, en esta mañana, por favor, iglesia. ¿Cómo está tu condición? Sí, el Señor te ama. Yo te amo. El pastor te ama. La iglesia pentecostal te ama. Pero ¿cómo están tus obras? Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Dios. Porque el que te hace la invitación, el que te hace la invitación, aleluya, te va a ofrecer cosas mejores de las que puedas estar ganando en esta tierra. Hay gente que están dejando la fe. Hay gente que están menguando, gloria a Jesús, aleluya, porque no brillan ahora en un altar o no brillan delante de alguien. ¿Dónde está tu convicción, iglesia? Aleluya. Dios se sigue moviendo. A veces la gente se queja porque la iglesia no está abierta, pero ¿cuántas veces le pusiste excusa al Señor para llegar a los cultos, para llegar a la iglesia? Vamos, en iglesia, despierta en esta hora. El Señor te conoce y se ha parado en la puerta y te está haciendo la invitación en esta mañana, porque el Señor ha reconocido que tienes algo que entregar. Santo. Porque al final de los tiempos coinciden ciudad y cielo. Todo lo que te hemos estado explicando a través del Antiguo y del Nuevo Testamento son coincidencia de la ciudad y del cielo. La Jerusalén celestial, ¿sabe qué? Tiene 12 puertas. Están siempre abiertas. Esas puertas son las que nunca más se van a cerrar. Porque la gente piensa que las puertas que Dios abrió, que en mi ministerio nunca se va a cerrar. Pues sí, en esta pandemia Dios cerró ministerio. Dios cerró puertas para que entendiéramos que la que tenemos que anhelar es la espiritual, la celestial.
La que cuando estemos allá arriba, nunca esas puertas se cerrarán, porque siempre estarán abiertas. Búsquelo, Apocalipsis 21, del 12 al 25, hermano, lea Biblia. Y sin embargo, hay seguridad total y perfecta justicia. Aquí padecemos la justicia, padecemos la injusticia, porque la iglesia será perseguida, pero en el reino de los cielos hay una perfecta justicia. El mal no entrará ya en ella. Hay intercambio perfecto entre Dios y la humanidad. Los dones de Dios y las ofrendas de Él, del hombre, circulan libremente. Ya no habrá más necesidad. Ya no habrá más necesidad de todas las cosas que tenemos en la tierra, porque el Señor lo llenará todo. Y termino con esto. Apocalipsis 21, del 25 al 27. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En esta hora el Señor te ha venido a hacer la invitación más grande que podamos tener como iglesia. La iglesia está perdiendo la perspectiva de lo celestial. Y es tiempo de que abramos verdaderamente nuestra. ¿Cuál es la puerta, iglesia? La puerta del corazón. La puerta del corazón. Porque si hay algo que ha hecho esta situación, esta prueba, es verdaderamente conocer y darte cuenta, como lo hizo con el pueblo de Israel. La prueba venía para saber verdaderamente lo que había en tu corazón. La puerta está abierta. La puerta está abierta para todo aquel que lo quiera. Yo voy a entrar con él. Yo voy a cenar con él. Y él cenará conmigo. La invitación está hecha. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hasta aquí mi parte. Que sea Dios el que reenarguya tu corazón y tu mente, porque la iglesia está a punto de ser arrebatada. Dios bendiga, Dios te guarde y te ayude a seguir hacia adelante, y que recapacites, porque al que el Señor señalaba lo malo, solamente lo que quería era que rectificaras y vinieras a entrar, a dejarlo entrar, para que Él pueda obrar en aquella dificultad que tienes. Aleluya. No te autoevalúes y diga: no hay solución para mí, hay solución para ti. Hay solución en esta hora. Aquí hay gente con perpetuas libres. Aquí hay gente que estaba en la droga y ha sido libre. Aquí hay gente que estuvo en el alcohol y fue libre. Hay gente que abusaba de su esposa o del esposo y Dios arregló los matrimonios. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de la grandeza de Dios aquí en la tierra. No hay excusa delante de Dios. Solo queda que seas tú el que abras el corazón y el que abras la puerta para que Dios pueda entrar y obrar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Te adoramos, Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor en esta mañana? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. El mensaje de esta mañana ha sido claro. Dios está a la puerta y está tocando, está llamando. ¿Cuál va a ser tu decisión? A lo mejor estás viendo esta mañana porque alguien te invitó. Estabas simplemente pasando por Facebook. No sé cómo llegaste aquí a este video, pero llegaste.
Dios te dice en esta mañana, estoy tocando tu puerta, ábreme tu corazón. Si hubiera alguien que quiera la oración, que quiera aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador, o reconciliar su vida con el Señor, escríbelo ahí en los comentarios. Hay pastores listos para orar por ti. Hay personas preparadas, listas para orar por ti en esta mañana. No dejes que esta oportunidad pase. No dejes que esta oportunidad pase sin que le des tu corazón al Señor. Amén. En esta mañana, gracias por acompañarnos. Puedes seguir escribiendo si necesitas la oración. Amén. Como dije, los pastores están conectados. Amén, aleluya. Y sabemos que Dios ha hablado tu vida. Sabemos que Dios ha hablado tu corazón. Amén. Y aunque tuvimos un poco de interferencia en lo de el wifi y el micrófono, todavía el mensaje ha sido claro para que Dios hable a tu corazón, para que Dios hable a tu vida. Así que no dejes que esta oportunidad se vaya. Amén. Nuevamente agradecemos a todos los hermanos que han servido en esta mañana. Amén, aleluya. Y oramos para que Dios siga obrando a través de ti. No se olvide, este martes continuamos con el estudio bíblico de la palabra. Y el jueves seguimos, hay culto jueves también, ¿verdad? Normal. Amén, virtual, por las redes sociales. Así que no se desconecte en este tiempo de Dios. Acérquese a Dios y llévese este mensaje en su corazón. Dios está tocando a su puerta. Amén, en esta noche, esta mañana nos despedimos. Amén, de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque en esta mañana tú nos has hablado. Señor, que tú estás a la puerta, que tú tocas, que tú llamas, que tú estás pronto, Señor, a tocar la trompeta para levantar a tu pueblo. Padre, conmueve los corazones, Señor. Espíritu Santo, haz lo que tú sabes hacer en cada corazón. Te pedimos que cada persona que haya escuchado este mensaje haya sido impactado por medio de él, Padre de la Gloria. Bendice a la pastora, Señor. Padre, gracias por esa palabra que tú has traído a través de ella, Señor, y que ella pueda seguir subiendo, Padre, en esos niveles de sabiduría, Padre de la Gloria, dirigiendo a tu pueblo junto al pastor. Padre, bendice cada persona que está viendo, cada familia. Padre, como tu palabra dice, bendecimos nuestra entrada y nuestra salida en el nombre poderoso de Jesús. Y salimos de este lugar, pero no de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en la Iglesia Pentecostal Luz y Verdad.